Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sports. Con una jornada más de Rocket League en este modo competitivo 3 contra 3, donde buscamos ser los mejores muchachos. Mejor que nadie más. Representando al equipo azul está Chad Milos ahí con toda la bandita. Ahorita vemos quién demonios está con nosotros. Se fue el tiro rápido de Milos. Adelantándose, queriéndose adelantar en el marcador a como dé lugar, lo más rápido posible. Pero los naranjas no se dejaron ahí. Viene un tiro interesante. ¡Viene por arriba! ¡Travesaño en el tiro poste de nuevo! ¡De nuevo! ¡Nobody en el fondo! Dijo, ¿quién va a tapar esto? ¡Nobody! Ahí está. El azul contraatacaba peligrosamente, pero se perdió la sorpresa. Se perdió el ataque. Y ahora los naranjas recuperan terreno. Nobody, el que hizo aquella salvada maravillosa. Milos detiene, Milos se acomoda en el tiempo. Nobody regresa, pero este canal, ¿dónde anda otra vez el tiro poste? Mr. Feeling Lucky, otra vez gol. Gol de Mr. Feeling Lucky. Aunque parece ser que fue un autogol, muchachos, un autogol. Él mismo la para. Y en efecto, Mr. Nobody, en su afán de estar sacando todas las pelotas posibles, pues esta la metió en su propia portería. Naranjas 1-0 sobre los Blues. Empezaba muy bien el equipo azul, parecía que ellos iban a llevarse la ventaja. Empezaron llegando con mucho peligro, pero Nobody es un arma de dos filos aquí en este partido, dado que te puede ayudar a sacar un gol ya hecho o meter uno en su propia puerta, ¿no? Es un estuche de monerías ese señor Nobody. Vámonos. Milos sale con la pelota. Despeja. ¡Uy, qué buena! ¡Ah, Soldier! ¡Qué buena ahí cubierta había hecho sobre la jugada de Milos! Pero él mismo llega a interrumpir el progreso. Ya se están acomodando, ya se empiezan a hablar, ya empiezan a ver. ¡Qué onda! ¡Tranquilo, muchacho! Por poquito. Afortunadamente, Milos tenía todo. La concentración al full. Ahí está otra vez el tiro. Ahora de Smurrell. ¡Oh, demonios! Nobody otra vez, ahora sí. Correcto en el fondo otra vez. Mr. Phil Loki la intenta ahí otra vez. ¡Nobody! ¡Uy, por poquito! ¡Saquen ese balón! Dicen todos los azules porque está color de hormiga. Y puede ser. ¡Se le va! ¡Oh, rescate de Chipper! ¡Rescate de ese balón! Se iba directito a la portería de los naranja. Pero salvó afortunadamente ese baloncillo. Nobody despeja. No tiene idea el equipo azul, ¿eh? Empieza a tirar y tirar y tirar, pero el balón nunca va a la meta, ¿eh? Nunca va a la meta y los naranjas han aprovechado. ¡Cualquiera menos en el fondo venía! Se estaba perfilando el jugador naranja, pero ¡nanay! Aquí no hay jugada, aquí no hay gol, dijo Milos. ¿Otra vez? ¡Uf! Destrucción de una vez. Que se estén tranquilos sobre Bird. Queda Mr. Feeling Lucky otra vez. El Feeling Lucky queda solo, pero se le alargó un poquito la pelota. Nobody queda con el balón. Ahí está, Milos no tiene jugo, así es que lo único que puede hacer es aventarla lo más lejos que su pequeño cuerpo pueda hacerlo, ¿no? Ahí está Bird, 1-0, el juego todavía no está cerrado, ¿eh? El juego aquí está abierto para cualquiera. Milos mete un balón, mete un centro bonito, ahí está, ¡puede ser! ¡Gol! ¡Gol de Soldier! A pase de Milos, un centro bonito, lleno de esperanza de su equipo para que la metiera alguien. Y Soldier se avivó. Sobre la defensa naranja y mete el empate azul. A 2 minutos de que se acabe este partido, las emociones aumentan. Milos vino a poner orden, vino a agregar jugadas, se agregó al ataque. Y aún así sin jugo ni nada, ahí anda atacando, ¿eh? Ahí está Milos, puede ser también otra vez. Ahora sí estaba Bird, Jay Bird estaba atento. Ahí está Nobody, ¡gol! Nobody se le estaba negando todo y dijo, ahí te va, Soldier hace la misma jugada que Milos en la anterior. Y Nobody la pone y dice, ¿cómo de que no? Que entre ese balón. Se le hizo, se le recompensó todo el esfuerzo que venía haciendo en el partido. 2-1 azules. Les dije, se ponía bueno el tiro, ¡dirá Milos gol! Ahora párenlos a los azules, gol de Milos al inicio, de volada, apenas en el saque inicial, ahí te va. ¡Bum! ¡Golazo! Ahora párenlos, ya se conectaron, ya saben qué onda, ya saben todo. Vamos a ver si ahora el equipo naranja aguanta el partido o se nos va. Yo digo que se nos va, muchachos. No es por ser pesimista, pero normalmente cuando vas ganando y te dan la vuelta tan asqueroso, pues es motivo de encabronarte, pero horrible, ¿no? ¡Vámonos! Milos dice, nada aquí.
es el guardián de la portería azul. Mándala, mándala. Nada, nada. Milos ahí la mide, Milos la mide. ¡Vámonos! Les digo, aquí ya no entra nada. Está cerradísimo. Ahí está, puede ser. ¡Remate, gol! Justo cuando hablábamos de que no entraba nada, Jay Bird se aviva. Ah, mira, remata Morel. Y Jay Bird nada más le da un toquecito que la acomoda ahí en el fondo de la red azul. Se pone bueno el partido. 1:13 por jugarse y están a un gol de alcanzar a los azules. Partido buenísimo, buenísimo. ¿Qué pinta? Porque no se rindieron. Al final yo estaba apostando prácticamente porque los naranjas se iban a ir a su casa. Pero ya vimos que no. Ahora párenlos también. Ahora párenlos también. Soldier va a rematar esa pelota, la saca Nobody, bien hecho. Milos se aviva un poquito, pero no, no alcanza esa pelota. Bird fue el que mete al centro, ahí queda solo, pero ahí está Milos, va Milos, va Milos, va Milos, ¡ahí la pone! Creo que fue Bird, muchachos, creo que fue Bird quien sacó con un peinecito la pelota, porque esa pelota iba para adentro, iba para adentro. Vámonos, vámonos. Milos toca la pelota. ¡Ah! Caballazo sobre Milos. Ahí va, otra vez. Mate, pero no salió el centro hacia donde quería. Ándala, o sea, hubo ahí un encuentro horrible. Soldier, Nobody pasa, pero como por su casa ahí. Ándale, sácala, sácala, Soldier. Soldier está ahí, Mr. Finn Loki ya merodea el área. Milos otra vez, 10 segundos para que se acabe este partido. 3-2, emocionante, y creo que se va a acabar aquí. 5 segundos, ahí la pone Nobody, la mandó muy lejos, pero ahí va Milos. El toque y se acabó el primer partido de esta jornada futbolera de Turbo Fast on Sports. MVP Chad Milos, equipo ganador, el equipo azul. Muy buen partido, muy buena emoción. Al final se puso bueno, parecía que alcanzaba el equipo naranja, pero se quedó solamente con las ganas. Continuamos con esta jornada futbolera en Turbo Fast on Sports. No se vayan, continuamos. Continuamos con esta jornada futbolera en Turbo Fast on Sports. Otra vez defendiendo los colores azules sobre los orange en modo competitivo 3 contra 3. Rápido el equipo azul va sobres, sobres. Este es un deporte ráfaga, muchachos. Aquí empieza a girar el balón y las emociones prenden como switch. Esta puede ser Milos, Milos, la pelea, todos gol. Gol de Eminent Destiny. Se alza sobre toda la defensa naranja. McAllister es el que mete el centro. Destiny se levanta y por poquito le mete un pequeño testarazo que supera la defensa naranja y se pone adelante en el marcador. 1-0. Azules sobre oranges. McAllister hizo una muy buena jugada que Destiny afortunadamente aprovechó. Porque luego de esas se siente feo, que hagas una muy buena jugada y de repente que qué, que no pasó nada. ¿Qué pasó? Inténtala, aunque sea. Demonios, ahí viene una muy buena, viene una muy buena. Pasa, 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 pasa. ¡Uy! El mismo McAllister, Milos solamente salió a pasear a ver qué se encontraba por ahí. Porque realmente no iba ni para nada cerca del balón. Esta sí puede ser, esta sí puede ser. Se levanta un poquito mal. Anda un poquito norteado. Imminent Destiny se quedó ahí atrás. Este Imminent se quedó ahí. Ah, no, sí está jugando, está jugando. Estaba protegiendo el marco. Vámonos, vámonos, dice Milos. Rebota la pelota con un poquito de ventaja para su compañero. McAllister que la lleva ahí. Lo choca un poquito. Iban los dos. No se hablaron, muchachos. No se hablaron. Ahí era para tocar el claxoncito. Digo, mic, mic. Boinas, le dices. Ahí está el tiro naranja. ¡Puede ser! ¡Poste! ¡Vámonos! Milos tiene la pelota. Y esta puede ser, puede ser, puede ser, puede ser el otro gol. ¡No! ¡La metió muy mal! Estaba su compañero cerrando la pinza. Pero Milos nunca se dio cuenta. O más bien no pudo meter bien el disparo. Para dejar el centro y solito su compañero la atascar hasta el fondo de la red. Le faltó visión, muchachos, le faltó visión a Milos. Se perdió en el salto, yo creo que se llenó de pelota, se llenó de balón y dijo, este es mi gol, pero nanay, no hubo oportunidad. Milos trata de sacar esa pelota, pero McAllister le pega primero y sale bombeadita. Esta puede ser, centro, centro, Eminem en el fondo. ¡Vámonos, vámonos, Milos, ahora sí! ¡Por fuera! Muy cerquita el balón, pero no, nada, nada, no pudo. No pudo, ahí está Milos otra vez. Vámonos, con un toquecito tuvo, Destiny ya está haciendo labores, después de su gol, empezó a hacer labores defensivas, pero pues, hasta el momento lo ha hecho bastante bien, bastante bien. Supongo que ese es su... ¡Oh! ¡Gol de Milos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos adulando a la defensa
¿Y quién podría romper esa defensa más que sus propios compañeros? Dice Milos, ahí te voy. Préstame la pelota, yo la meto, porque ustedes no la han podido hacer en 2 minutos de juego. Maldita sea, gol de los naranjas. Se lo atribuyeron al delantero Constant, creo. Pero fue gol de Milos totalmente. 1-1. Vamos a ver si este partido mejora. Ha estado muy flojito, lleno de errores, llenos de inseguridades aquí. El centro, viene el tiro. ¿De qué parte? De Kevin. Kevin Milos viene a meter el cuerpo. Perfecto, no deja que se acomode el jugador naranja. Vámonos Milos, dice, mete el centro, mete el centro, mete el centro. Se la ganaron antes, pero Destiny ya está ahí. Ya se roló con McAllister. Ahora McAllister defiende. Férreo, el arco azul. Vámonos. Extrucción, como de que no, para Kevin. McAllister y Destiny se llevan la pelota, la sacan de su propia área y dice, vámonos de una vez, aquí atacamos. Aquí atacamos, están todos ahí. Destiny pierde la pelota, no la lleva Sass. Sass hace la paradiña. Sass hace la paradiña por poquito, vámonos, dice Milos. El tiro, por poco se mete esa pelota, nada más le dio un rozoncito suficiente para desviar ese balón de la meta. Esta puede ser, nada, 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 por poquito no más. El equipo azul se ha salvado de todas, se ha salvado de todas. Milos hace ahí una chilenita, pero solamente para estorbar. Sabía que no tenía oportunidad con el balón, así que simplemente hizo la estorbadiña. Y le salió, muchachos. Ahí va. Ahí va Milos metiendo un tiro peligroso. Tiro peligroso puede ser esta. Ahí está McAllister. Milos destruye totalmente a Gazdok. A Sazdok. Qué bueno Destiny. Qué bueno Destiny. Destiny está haciendo un partidazo. El único que lo pudo batir fue Milos. Tal cual. Ahí lo dejó. Vámonos. Vámonos. Fíjense que no ha tenido muchas llegadas ninguno de los dos equipos. Hay más peligro por parte de sus propios compañeros. Está Milos. ¡Úndole! Ahora sí. Ahora sí metió las llantitas con todo y sacó esa pelota. ¡Puede ser! ¡Gol de Kevin! ¡Qué gol tan sufrido! Fue muy lenta la pelota. Todos lo intentaron. Ahí ahora sí se equivocó un poquito Destiny. Porque regresó la pelota al peligro cuando ya iba saliendo de del área. Para poder despejarla por parte de McAllister. Pero se emocionó un poquito Destiny. Y ahora están en problemas porque solo quedan 48 segundos de juego. Y esto puede ser lo último para los azules. Esto puede ser lo último. Naranjas atacan. Todos van. Nadie le pega. Milos la saca y la pone un poco peligrosa para que McAllister llegue. McAllister la pone. McAllister tiene ahí el tiro. Se le va a Milos también. Por poco. Están buscando cualquier cosa. Están buscando todo. Se la dejan ahí muerta. Muerta puede ser Milos. Ahí está el tiro. Gaming primero. Eminem, ahí está. Milos pasa de largo asquerosamente. 20 segundos en el reloj. Esta puede ser la última. Esta definitivamente es la última jugada. Milos lleva la pelota. 8 segundos. 8 segundos. Esta puede ser. Se la quita. Perfecto, Sazdok. Y ahora la mete. Ahí está. Puede ser, puede ser, puede ser. Un segundo nada más. ¡Oh! Se acabó el partido. Vencedores naranjas MVP. Sazdok. Si dura el partido 2 segunditos más, esa pelota entra y nos vamos a tiempo extra. Emocionante el partido, lleno de errores, que creo que eso es lo que le dio la ventaja al equipo naranja. Varios errores que es lo que determinó la victoria. Pero continuamos con el último partido de esta jornada deportiva de Turbo Foston Sports. Continúen con más emociones, regresamos en un momentito. Continuamos con esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports desde el estadio de Manfield. Ahora defendiendo los colores orange en el último partido de esta jornada deportiva. Y ahí vienen los azules, pueden ser rápido. Ahí se pone, se quieren poner arriba en el marcador. Los naranjas no se ponen de acuerdo. ¡Ahí está! Gunshot. Iba a atacar y termina salvando esa pelota del rival. Así están las cosas, muchachos, en este partido. Ahí está el tiro, puede ser el Filipín. El mejor nombre de la vida. Mete el gol. Él mismo la llevaba. Ah, no, Antro es el que mete el centro. Y Filipín se levanta con toda la intensidad del mundo y deja un bombazo ahí en el área. 1-0 naranja sobre los Blues. El partido empezó calientito, ¿eh? Empezamos bien. Andro ahí tiene la pelota. La lleva por la banda derecha. Quiere meter ahí un centrillo, pero Filipín está antes. Y esta puede ser de Milos. Esta puede ser de Milos. Se levanta y hace un choque interesante en el aire. Ahora ahí va.
Milo se quedó sin jugo. Ahí está, estamos al full. Andro. Andro está muy bien. Ya no, el peligro no sale del área azul. La pelota continúa ahí. Esta puede ser de Milo, esta puede ser de Milo, esta puede ser de Milo. Se le fue. La finta de los defensas hicieron que Milos dudara en levantarse. Y ahora sí está, ahora sí está el remate. Poquito descompuesto, pero lo deja ahí. Lo deja muerto en el área. Y ahí está Felipín, cómo no. Pero ahora vamos para atrás. Ahora va la onda defensiva. Viene el remate de H. H la pone así. El remate, gol. Gol de Gunshot. Quien antes ya había salvado al mismo equipo naranja del gol. Se levanta. Le pega bonito. Y la acomoda dentro de la portería rival. 1-1. Buena jugada de The Ace of Carrers 1. The Ace of Carrers 1. Fue el que metió el centro del gol anterior. Ni Felipín ni nadie pudo hacer algo al respecto. Y está Milos, ahí está, de reversa, mami, la para. No deja que ese gol se concrete. Dice, ahí viene, mete la frenadiña pernambucana y dice, nada, nada, aquí no pasa nada. Otra vez Milos, conectándose otra vez con el partido, porque ya había dejado de generar jugadas en el partido anterior. Estuvo bastante nerviosillo. Ahí viene centro de Andro, ahí están todos, puede ser, otra vez, Felipín. ¡Fírmala, Felipín, demonios! ¡Gol, cómo no! Primero la levanta Felipín, la pone en el travesaño. Se levanta como un dios, la remata y dice, ¿cómo de que no? Ese balón entra. Felipín pone el segundo en su cuenta personal y también en el partido. 2-1 Orange, 3 minutos por jugarse. Partido bueno, partido de emociones. Está muy bueno, está muy bueno. Quédense. ¡Ay! Milo se va, pero está Felipín, muchachos. Aquí no hay problema. Si Felipín está con nosotros, eso significa que siempre ganaremos. ¿Cómo demonios no? Ahí está el tiro. Antes Andro. Milos levanta, mete el vuelo, mete un centro. Va a quedar sabroso. Nada, se adelantó un poquito Andro. Quedó muy, muy al frente de la pelota. Y ahora Milos. Felipín la intenta. ¡Esto puede ser! Se la quita Milos de ahí. Y ya venía Soif, creo. Se llama Soif. Ahí venía bonito. Pues se la quitó Milos con una pequeña trompada del auto. Otra vez Milos se levanta, pero esta vez sí no le dio. Esta vez sí no le alcanzó. Le faltaron. Le faltó altura, le faltó velocidad, le faltó todo. Saltó como cuatro tortillas. Ahí está. Cerca en el poste. Aún así estaba Andro. Estaba Andro. Vamos, Milos. Nada, gol. Gol de Gunshot otra vez. Este es un duelo entre Felipín y Goncho. Aún así, The Ace la pone sabroso. Otra vez, vuelve a repetir esa jugada en la que rebota la pelota. Los defensas siguen derecho. Y Goncho encuentra la portería prácticamente sola para solamente empujarla. Y así lograr el empate a dos. 2 minutos por jugarse. 2 minutos en el reloj. Y las cosas están al full. Vámonos, vámonos. Puede ser Milos. Milos se levanta para anticipar y lo hace muy bien. Pero el balón no les... no les beneficia. Se lo vuelve a dejar a Ace. Ace que se me está volviendo el MVP de este partido. Se me está volviendo el MVP. ¡Vámonos! Dice Milos. No te eches en reversa ahí, muchacho. Que nos haces el harakiri. Gunshot intentaba. Ahora Andro se levanta. La pone ahí. Y Ace vuelve a aplicar la misma. Vuelve a aplicar la misma. ¡Oh! La leyó perfectamente Milos. Gunshot ya venía con toda la furia para meter el tercero de forma bastante parecida a los últimos dos goles. Pero dijo Milos, nanay, aquí no entra, ya me la aprendí, muchachos. Ya me la aprendí, este puede ser gol, 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 gol. ¿Quién más sino Felipín? Se levanta, toma el balón, le pega y ese balón se va llorando hasta la portería rival. Y mete el 3-2 a 1:16 por terminar este partido. Los naranjas se ponen arriba. Muy buen partido. Felipín sigue on fire. Dénsela, Felipín, dice el director técnico. Dice, la tienes tú, dásela, Felipín. Claro que sí. Este tiro, Andro buscaba. Miren, el tiro, Ace, puede ser. ¡Gol! Ace paró la pelota, la dejó muerta a sus pies. Dejó que todos pasaran y ni Felipín ni Milos no pudieron alcanzarlo. Se lleva la pelota y la mete hasta la cocina para lograr el empate. 1 minuto por jugarse. Muy buen partido. Toma y daca por todos lados.
Les decía The Ace of eso. Ahí está, puede ser. ¡Milos la saca! Milagrosamente, sin nada de jugo, dijo: ¡Allá voy! Yo puedo, denme chance. Y se está convirtiendo en un héroe. Porque esto pudo ser definitivo. Ya un 4-3, no creo que se levantaran. Ahí va Felipín. Milos ya se la sabe un poquito. Milos ya se la sabe. ¡Vámonos! ¡Sáquese a bañar! Dice Milos. Con esa pelota. 3-3. Vamos a ver quién es el bueno. ¿Quién es el bueno? ¡Puede ser Milos! ¡Gol! ¡Cómo de que no! ¡Gol de Milos! Hace una salvada espectacular. Felipín, ¿quién más pone ahí el centro? Milos aprovecha la confusión de los defensas azules y mete el gol a 20 segundos. El gol que hasta el momento le está dando la victoria al equipo naranja en esta última jornada de la de Turbo Fosten Sports. Claro que sí. Milos ya está perdiendo el tiempo, ya sabe, está haciendo tiempito. Sabe que esto se va a acabar. Sabe que solamente tiene que consumirse el reloj. Ahora va Soif. The Ace la intentaba. Otra vez intenta Soif. 3 segundos. El balón en pies de Felipín. ¡Se acabó el partido! MVP, ¿quién más sino Felipín? Muy buen partido, muy buena jornada deportiva y futbolera aquí en Turbo Fosten Sports. Y hasta aquí han llegado estos emocionantes partidos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Yo los veo con otra jornada la próxima semana. Quédense aquí que seguimos subiendo de nivel, seguimos rankeando en esta onda y los partidos se ponen cada vez más emocionantes. Yo soy Chad, nos vemos la próxima semana aquí en Rocket League en Turbo Fosten Sports. Bye.